tal? ¿Cómo les va? Como cada semana les damos la bienvenida a la cartelera cultural de TV UNAM. Lo más atractivo de la cultura aquí en la UNAM a continuación. Yo soy Alfonso Borbolla. Y yo soy Rosa Brizuela. No se vayan. La UNAM inaugura esta semana Nicolás París, Ejercicios de Resistencia. Un trabajo que responde a una nueva inquietud del MUAC acerca del trabajo curatorial de las exposiciones y su relación con otras áreas del museo. La cita es el sábado 30 de junio a las 13 horas. También en el MUAC se exhibe la obra de 22 artistas austriacos en la muestra Deseando lo real, Austria contemporánea. Se trata de una exposición que a través de pintura, fotografía, escultura y trabajos cinematográficos deja al descubierto la realidad cotidiana de la sociedad en la que habitan estos jóvenes creadores desde un punto de vista crítico que no deja de lado lo estético. Encontrar posibles similitudes con el acontecer mexicano, buscar soluciones a la situación europea y mostrar conexiones entre realidad, arte y política son algunas de las inquietudes de la exposición Deseando lo real, Austria contemporánea. En más de artes visuales, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco inaugura esta semana Pedro Valtierra, Mirada y Testimonio. Una muestra del trabajo fotográfico del fundador de la agencia y la revista Cuarto Oscuro, quien ha captado imágenes representativas de América Latina a lo largo de su trayectoria. Recuperando algunas de las facetas del fotógrafo, esta muestra hace referencia al trabajo del autor, así como el diálogo con algunos fotógrafos, periodistas y editores de distintos medios. La cita es el jueves 28 de junio a las 19:30 horas en la sala de exposiciones temporales del Memorial del 68. Y por supuesto que no puede faltar la música. La Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la batuta de Juan Carlos Lomónaco, como director huésped, se presenta esta semana en la Sala Nezahualcóyotl. Las cuatro estaciones de Vivaldi, Tierra de Temporal, Bosques y el Huapango de Moncayo son parte del programa que se presenta el sábado 30 de junio a las 20 horas y el domingo 1 de julio al mediodía. Esta semana en teatro se presenta la puesta en escena Las relaciones sexuales de Shakespeare y Marlowe. Esta obra, escrita por la dramaturga Jimena Escalante, plantea algunas facetas desconocidas de la intensa personalidad de ambos escritores y se presenta en el Foro Sor Juana Inés de la Cruz bajo la dirección de Mauricio García Lozano. Ayer soñé con Alma. Cerramos nuestras recomendaciones con cine. Como cada semana, las salas del Centro Cultural Universitario ofrecen una variada oferta cinematográfica. Continúa el ciclo de cineastas mexicanos contemporáneos y esta semana se exhibe en la Sala José Revueltas El lenguaje de los machetes, ópera prima del realizador Quisa Terrazas, que narra la historia de una pareja cuya conciencia social los impulsa a actuar para cambiar el mundo. Los detalles de todas las actividades culturales que suceden en recintos universitarios los pueden encontrar en www.cultura.unam.mx. Y nosotros los esperamos aquí la próxima semana. Adiós. ¡Chao!